Bueno, Ernesto, pues bienvenido al estreno de 7 años. ¿Qué te parece esta película? Gracias. Pero... ¿Qué te esperas de esta película, mejor dicho? Ah, pues mira, yo la veo con mucha emoción por ser lo primero que hace Netflix aquí en España. Creo que es... espero que sea la primera de muchos proyectos que emprenda Netflix aquí, que me parece una plataforma increíble por la capacidad que tiene de llegar a tantos millones de personas en todo el mundo. Entonces, bueno, la verdad es que yo ya la he visto, entonces me encanta la película, sí. Es como, de verdad, que está Juana, claro. La recomiendo, porque yo creo que cuidan mucho sus productos, Netflix, y hay grandes profesionales entre actores y técnicos, el director es muy bueno, y es una película con mucho gancho, por la trama... peculiar en cuanto al formato, ¿no? Todo sucede en un mismo espacio, todo se apoyan los actores. Entonces, bueno, yo creo que es un producto, una propuesta diferente y original y con muy buena factura. ¿Ves alguna serie tú de Netflix últimamente? Pues mira, he estado viendo Narcos, he visto las dos temporadas, y Stranger Things, y ¿cuál más he visto? Bueno, esas dos, creo. Sí. ¿Y en qué proyectos te vamos a ver en el próximo año o en esta temporada? Amigos, ahora estoy, mira, rodando con este muchacho Alex de la Iglesia, que es un gran director que tenemos aquí en España, entonces estoy muy contento. También está Juana en el proyecto, y también está Eduard Fernández. Perfectos Desconocidos se llama la película. Nos quedan 2 semanas de rodaje, estoy inmerso en eso. Y después retomaré una gira de teatro que vengo haciendo, es otro proyecto que me gusta mucho, se llama Chus, y estuve todo el año pasado con ese proyecto, también dando vueltas por España, y retomaré ese proyecto donde también lo comparto con mi hermana Malena, con Fernando Tejero, con Adrián Ozores y Enric Benavent, y ahí estamos, y esas cosas, y luego, bueno, más proyectos, tengo otra peli para hacer en Argentina después, y bueno... Y nada, y eso, hacer la comida, ser padre y tal, llevar a la niña a la ruta y todo. Amigos de Movies, os mando un saludo, un abrazo para todos. Seguir ahí, nosotros sin vosotros no somos nada. Un beso, chao.